Esta mañana, las autoridades de la Secretaría de Salud informaron que se espera que en el transcurso del miércoles arribe a San Luis Potosí por la vía aérea un cargamento con aproximadamente 12140 dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer. El destino de estas vacunas será para comenzar con la aplicación del antídoto en las próximas fechas a los abuelitos de Mezquitic de Carmona con su primera dosis. A la par, se espera que también sean usadas parte de ellas para el personal médico en la primera línea de batalla ante el COVID-19, así como sus integrantes de otras áreas faltantes. En el caso del municipio de la zona centro, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, se estarán trasladando las dosis para inmunizar a los adultos mayores. Cabe mencionar que la coordinación de esto correrá a cargo del IMSS, el cual trabajará en conjunto con la Secretaría del Bienestar, para la aplicación y desplegar una estrategia correcta. Este lugar, que figura entre los que mayor número de contagios tiene en territorio potosino, se sumará a Ébano, Tanquén de Escobedo, San Vicente de Tancuayalap, Tanlajas, San Antonio y Vanegas, quienes ya fueron beneficiados la semana pasada al considerarse zonas marginadas del estado y por ello priorizar su atención. Para Noticieros San Luis Potosí, Alexis Giovanni.